Bueno, vamos a dar inicio al diálogo de hoy, que corresponde en verdad al diálogo de julio, pero dado las vacaciones, ¿no?, y otros motivos, lo hemos hecho el 30 de junio. Estamos contentos hoy día porque tenemos un diálogo que podemos mirar otros problemas sociales de modo interdisciplinario. Hemos hecho puentes con la Facultad de Ciencias Sociales, con Sociología. Tenemos acá a María Emilia Tillú, y eso como red nos pone muy contentos. Tal vez no necesita mucha presentación la María Emilia por su recorrido y su trayectoria, pero de igual manera la presentamos de modo muy afectivo y estamos muy contentos de que esté acá, de salir un poquito, ¿no es cierto?, a otros lados y estar con Sociología en alguna suerte de diálogo. María Emilia es socióloga, doctora en Sociología de París 8, socióloga de la Universidad de Chile, licenciada y magíster en Ciencias Sociales de París 12, es profesora estable, ¿no es cierto?, del Departamento de Sociología, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales, y en esta oportunidad nos trae una conferencia que ella llamó Cuerpos Deshumanizados y racismo cotidiano, la violencia del castigo contra los inmigrantes negros en Chile. Además, nuestra invitada María Emilia es coordinadora del Núcleo de Sociología del Cuerpo y las Emociones del Departamento de Sociología de la FACSU, investiga problemas de exclusión y el sufrimiento social, sociología del hábitus y problemas del poder y la dominación sociopolítica. Actualmente investiga sobre migraciones, el racismo y xenofobia, que está incluso hoy día enmarcado en un fondo, así. Y es directora de la revista Actual Marx, Intervenciones. Por lo tanto, como digo, estamos muy felices de tenerla acá. Y como comentarista tenemos a Rodolfo Meriño, sociólogo de la Universidad Arturo Prat y candidato a doctor del Doctorado de Estudios Americanos en la Mención Pensamiento y Cultura de la Universidad de Santiago e impartido por el Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Es becario de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la USACH y su tesis doctoral tiene un título provisorio, pero a mi punto de vista muy, muy bello, que se llama Diríamos, Cantaríamos, Aullaríamos, Cuerpo y Piel como Objetos de Colonización, el cual también se enmarca en un proyecto Fondesit que dirige Valentina Bulo y que se llama Materialidad del Cuerpo y la Diferencia en la Ontología de Jacques-Luc Nancy y que tiene como investigadora a la Valentina Bulo. Las principales corrientes de investigación de Rodolfo están en la teoría sociológica latinoamericana, la sociología del cuerpo y colonialismo, el racismo, el cuerpo y la piel. Por lo tanto, probablemente podremos tener un diálogo muy fructífero con María Emilia. Y nuestra otra comentarista no está en camino, estamos, digamos, con un impas, pero saldremos adelante. Para los que no saben, el formato es que María Emilia comienza hablando, tiene 30-35 minutos para hacer su ponencia y luego Rodolfo toma la palabra, tiene 15 minutos para poder comentar y dialogar con María Emilia y después todos tenemos la posibilidad de dialogar, ¿no es cierto?, y poder interactuar con María Emilia, con Rodolfo y hacer las preguntas y comentarios que estimemos convenientes. Así que me dejo hablar y le doy la palabra a María Emilia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta preciosa invitación y por esa presentación que en realidad es muy larga para mi gusto, pero uno está más vieja, tú tienes más cosas. Decirles que lo que voy a decir ha sido un enredo en realidad, porque estamos a punto de terminar un proyecto Fondesit de 3 años que está llegando a su culmen, ¿no? Y es tanta la información que tenemos, y yo diría, y tan terrible, que cuesta mucho saber por dónde entrar, ¿no? Solamente decirles que somos un país racista y desgraciadamente por ahí se ve asomar unos fascismos que estos últimos días han sido muy evidentes, ¿no? Entonces, voy a leer para no desordenarme. Agradezco también a quienes van a comentar esto que les digo, no es más que un enredo.
porque se trata de seres humanos, se trata de personas deshumanizadas en nuestro país, animalizadas además, y donde afirmo con mucha seguridad los derechos humanos están completamente ausentes, es decir, no sirven para nada. Entonces, obviamente, uno de los ejes principales de del trabajo es el cuerpo, que permite justamente salirse de las disciplinas, ¿no? Y encontrarse con la danza, el canto, la música, la filosofía, la geografía social, la medicina. Esa es la maravilla que tiene involucrarse con el cuerpo como, como una de las principales dimensiones para estudiar estas cosas. Entonces, voy a leer para no desordenar. Desde una dimensión sociológica, el cuerpo es el lugar que posibilita las relaciones con los individuos y los grupos. Allí se arraiga el sentimiento de identidad provisoria que amarra sus signos mediante el modelaje de su apariencia, de su forma, de sus formas, dice Le Breton. Con él entramos al espacio de la vida, con él vivimos, trabajamos, lo alimentamos, lo educamos, para modelarlo en el marco de las medidas y del peso que lo construya como conveniente, según el modo en que se le encarne el origen, el género, la clase social y la raza. Lo hacemos hablar desde sus gestos, sus formas, sus marcas, sus movimientos. Y los usos que le damos pueden determinar la distribución de sus propiedades, hasta forjarlo como la objetivación más irrebatible del gusto de clase, dado que se trata de una cultura incorporada, dice Bourdieu, que se hace cuerpo y con ello cuerpo de clase. Pero también el cuerpo agencia la mediación con el mundo, se presenta en la vida conteniendo al individuo que actúa buscando el cara a cara con el otro, Hoffman, para mostrar que en sus apariencias y sus usos es un lugar privilegiado de esta aprehensión, si bien puede ser el objeto que apela a la separación interior, que provoca angustia cuando el cuerpo es el del otro, del rechazado, que marca el límite con el nosotros. Espacio, en el espacio social chileno, la separación inmigrante/chileno muestra que lo no común que impone el punto de separación es el cuerpo, visto y sentido como distinto. Es el cuerpo inmigrante, el cuerpo extraño, que se reconoce por estar alojado problemáticamente en el cuerpo de la nación chilena. El inmigrante, como señala Simmel, llega para quedarse, y esa necesidad de estadía lo obliga a aceptar la certeza de su diferencia, hasta el punto que lo inmigrante se incrusta en el hábitus que le obliga a callar, aceptar desprecios e insultos, e incluso reconocer el rol de buen trabajador a bajo costo. Un cuerpo condenado, ausente de su territorio, configurado en la inexistencia que lo empuja a desaparecer para no dejarse ver y evitar el maltrato, ¿no? Muchos inmigrantes haitianos dicen, no, yo voy directamente de Quilicura al trabajo en un auto para que nadie nos vea. Y preferimos gastar el dinero en comprarnos un auto, ¿no?, para no pasar por las calles. Así se lucha contra el color que lo viste y que le impide ocultarse. Una presencia incómoda en un cuerpo real que transgrede la normalidad del acuerdo político de la blancura decretada en la Constitución del Estado-Nación chileno. Una marca pesada, infame, puesta en el espacio como cuerpo negro, mulato, moreno, afro, un otro rechazado y buscado para el trabajo y la entretención, un cuerpo frontera que conmueve y que hoy se señala como contaminante e infeccioso, ¿no? Parece que son las culpables del VIH en el norte, cosa que está absolutamente demostrada que no es así. Este cuerpo inmigrante reporta el sufrimiento de distintas violencias expresadas en prácticas racistas, ¿no? Golpes, insultos, humillaciones públicas o como violencia simbólica, que censurada y eufemizada es desconocida y reconocida, según lo anuncia Bourdieu. El inmigrante deviene un ser de espectáculo, portador de los signos de una visibilidad lejana que apela a la interpretación por las informaciones que entrega de modo no consciente, que terminan organizando la implementación de un orden social en torno a un paradigma de la exclusión del otro, tanto social como simbólico. Vale examinar, por lo tanto, la forma nación, que nos ofrece bastantes pistas para plantear el problema del nacionalismo pensado en la generalización capitalista y el reforzamiento de una fuerza de trabajo que se renueva una y otra vez con el desplazamiento de los inmigrantes.
Hemos buscado, por tanto, pensar a la inmigración no solo en un marco local, sino en el marco del Estado-Nación, pues desde allí se advierte la universalidad de un objeto y de las categorías desde las cuales nos la representamos y definimos. La inmigración es un fenómeno que tiene constancia en el tiempo, que solo experimenta pequeños cambios y producto de la objetivación de decisiones de un Estado que refleja sus propias estructuras hechas cuerpo, dado que se trata de estructuras nacionales que predeterminan y organizan nuestra representación del mundo. Es preciso entonces abordar este fenómeno, emigración-emigración, porque son las dos caras de una misma medalla, desde los límites del Estado nacional, no solamente el chileno, sino que aquel que los expulsa también, y lo que intrínsecamente opera en su verdad fundamental cuando su naturaleza es discriminar. De allí que como Estado deba reconocer a sus nacionales y estos reconocerse en él, un reconocimiento mutuo que implica que los otros deban conocerse material o instrumentalmente, según señala Abdelmalek Sayad. Los otros están presentes en un suelo soberano que no les pertenece, en un territorio nacional cubierto por dicha soberanía, lo que es más notorio en el caso del Estado republicano, pues siempre se busca una homogeneidad nacional total que funciona en todos los planos, total en el sentido de Moss, también en el sentido totalitario de Hannah Arendt. La condición de inmigrante implica la de un ser permanentemente juzgado por lo que pudiera cometer contra el Estado-Nación, pues se trata de un no nacional, de la fuera de la nación que perturba el orden nacional, fundado en la separación nacional-no nacional. Su presencia ataca la integridad del orden y la pureza o la perfección anhelada por los fascismos. Examinar la inmigración implica pensar al Estado, interrogar sus fundamentos y sus mecanismos y buscar en su historia las condiciones sociales e históricas de su génesis. Se precisa un ejercicio que lo rehistorice, lo desnaturalice y lo sacuda del olvido respecto a lo que fue y ha hecho, porque lo tenemos en el nosotros incorporado. La inmigración obliga a someter los postulados de su pensamiento a una reflexión crítica y a un proceso de reflexividad. Así lo deslegitimamos desde una operación de objetivación y ruptura con la doxa que lo sacraliza. 2. Considerando lo anterior, hay dos momentos sociohistóricos que deben meditarse respecto a los imaginarios proyectados en la figura del inmigrante contemporáneo proveniente de la colonia y la constitución del Estado-Nación. El primero retrata la violencia del humanismo occidental que niega la humanidad que el colonialismo europeo operaba respecto de los pueblos negros de las colonias. Por ahí está Gonzalo, que con el que hemos trabajado esto, y cuya consecuencia fue el desprecio, la explotación, la denigración y la brutalidad, logrando establecer un lazo funcional entre saber y poder, entre ideología colonial y poder militar y prácticas de explotación, lógica de jerarquía cultural y racial que configura la dimensión discursiva que opone el salvaje al civilizado. M. Césaire nos dice, es una empresa económica política sustentada por la ideología supremacista europea. Entre colonizador y colonizado solo hay lugar para el trabajo forzoso, para la intimidación, para la presión, para la policía, para el tributo, para el robo, para la violación, para la cultura impuesta, para el desprecio, para la desconfianza, para la morgue, para la presunción, para la grosería, para las élites descerebradas, para las masas envilecidas. Ningún contacto humano, solo relaciones de dominación y de sumisión que transforma al hombre colonizado en vigilante, en suboficial, en cómitre, en fusta, y al hombre nativo en instrumento de producción, MSC. Bueno, el famoso discurso sobre el colonialismo. El problema entonces es la violencia colonialista de la civilización occidental, pues el colonialismo no es una relación de intercambio, sino de sumisión y de dominación. Un segundo momento atañe al proceso modernizador. En la segunda mitad del siglo XIX, hombres blancos, ricos, cultos, cristianos, se referían a los indígenas. Bueno, en el diario El Mercurio podemos encontrar múltiples afirmaciones sobre el hecho de que los hombres no nacen para vivir inútilmente, como los animales selváticos sin provecho del género humano, y una asociación de bárbaros tan bárbaros como los pampas o como los araucanos no es más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y el bien de la civilización. En un momento en que intelectuales y políticos promotores del positivismo europeo planteaban el progreso como horizonte, Benjamín Vicuña Mackenna, Vicente Pérez Rosales, entre otros, el siglo XIX era tiempo de los inmigrantes europeos, que llegaban impulsados por la política del Estado chileno para colonizar territorios del sur y mejorar la raza.
La diferencia corporal entre europeo e indio estaba contenida en esta política de negación del otro para que la mejoría fuese biológica y cultural, lo que involucraba un trabajo político de constitución identitaria, expresada en el doble movimiento del par inclusión-exclusión. A mediados del siglo XX, la noción de progreso formalmente distinguía el subdesarrollo del desarrollo entendido a la europea, por lo tanto, blanco. La distinción entre civilización y barbarie, heredada de la conquista de la colonia, era clara. La inmigración europea había sido buen aporte para el mejoramiento físico-racial al que se agregaban cualidades, ¿no? Trabajadores sacrificados, etcétera, deseadas para los chilenos. Esta elección buscaba extirpar todo elemento de incivilización y barbarismo, consolidando en el chileno la imagen de un sí mismo asociado al tipo europeo. Pero siempre nos estamos haciendo comparaciones, ¿no? Es blanquito, es morena pálida, es más blanca que tú, etcétera. Es decir, somos todos súper blancos. Para ello era preciso diferenciarse, ¿no? Del indígena, del mapuche, y con él de todos los otros indígenas de América Latina. Tres. Con la llegada de los inmigrantes del siglo XX y XXI regresa la noción de raza, tanto como universalidad del concepto como por el argumento político que contiene a lo blanco versus lo negro, a lo nacional versus lo autóctono. Sin embargo, afirmamos que cuando se dice inmigración para aludir a los inmigrantes, surgen orígenes y corporalidades específicas: peruanos, bolivianos, ecuatorianos, dominicanos, haitianos y colombianos únicamente. Si a usted lo confunden y es cubano y negro, le piden disculpa. Por una parte, hay un decir. Surge un decir surgido, perdón, que viene del deseo de homogeneidad que desarrolla discurso y comportamientos racistas, que crecen cuando un mercado del trabajo se organiza en torno a estas migraciones dadas en un contexto de mundialización, donde simultáneamente circulan trabajadores y sentimientos, clasistas, racistas, dados en el marco de la precarización del trabajo. Por otra parte, esta reducción de la inmigración a seis nacionalidades deja ver la figura de un extranjero negado, mostrando que el racismo se oculta bajo la inmigración. Esto lo encontramos en Bolívar y Wallerstein, por ejemplo, ¿no? Estos últimos años, dicha figura es la mano de obra racializada y sexualizada, que ha llegado para efectuar tareas de limpieza, carga, servicio doméstico, embellecimiento corporal y entretención. Nosotros trabajamos en terrenos como los cafés con piernas, la calle, las esquinas, las peluquerías, el embellecimiento. Trabajadores empobrecidos que atraviesan arriesgadamente nuestras fronteras plagadas de coyotes. Eso no se sabe mucho. En Colchane, por ejemplo, funcionan cuando no pueden entrar por Chacayuta, ¿no? Y los coyotes funcionan exactamente igual que en México, ¿no? Y propone nuevos destinos que reemplazan, efectivamente, en un momento de movilidad internacional, al viejo patrón de desplazamiento de países subdesarrollados hacia industrializados. Las razones son los costos menores de traslado, la cercanía, las posibilidades de reencuentro familiar, y donde Chile y Costa Rica son los lugares que hoy día se suman a Argentina y Venezuela como principales destinos en América Latina. Entre los seis orígenes que hemos nombrado, los negros, y siempre lo colocamos entre comillas porque es un concepto complejo, ¿no? Si bien es reivindicado, por ejemplo, por muchas organizaciones norteamericanas desde el periodo Angela Davis, etcétera, no siempre es considerado un concepto cómodo, como es un fondecit. Lo pusimos entre comillas para decir que estas comillas dicen otra cosa que lo que quiere decir el concepto negro. Colombianos, dominicanos y haitianos. Objeto de una racialización y una sexualización contenidas en el proceso deshumanizador de la colonia y en el modernizador, que usó a la raza como categoría de clasificación y diferenciación social, que hoy da cuenta de transformaciones históricas y de nuevas formas de racismo. Los estudios contemporáneos muestran fases y características sociodemográficas y económicas de esta migración actual en Chile, y si tomamos en cuenta los procesos de racialización, la sexualidad surge como una forma que junto a la raza y la clase producen sentido y acción. Si historizamos la raza y a categorías políticas como lo femenino, la raza, según Butler, surge como la performatividad que se define por las marcas del disciplinamiento en los estereotipos coloniales. Quiero decir con esto que los procesos de colonización y la conformación del Estado-Nación son momentos fundacionales de estas categorías raciales y sexuales que fundamentan prácticas del racismo contemporáneo, estableciendo formas de odio y deseo, porque es un cuerpo que se odia y se desea. Si no, no habrían esas largas filas de personas buscando tener clases de reggaetón y de bachata con negros.
y ojalá que realmente lo sean, según las entrevistas que hacemos. La relación entre raza, sexualidad y migraciones adquiere características particulares y el racismo surge como una producción relacional, actualizada, promovida por el temor xenófobo, la rabia heterofóbica que realza de manera generalizada y definitiva diferencias imaginarias o reales sobre el otro, a excluir, rechazar, expulsar. Triunfa así un discurso cientificista político que crea el racismo biológico y la producción de una teoría racionalizada y legitimada que se incorpora tanto al sujeto racista como a quien insulta. La fuerza de la nación reaparece con fuerza debido a los esfuerzos identificatorios de los chilenos por un posicionamiento que los ubique en lugares superiores frente a estos enemigos. Lo pongo un poco entre comillas porque es el concepto que trabaja Lambrosa, por ejemplo, con este cuerpo, enemigo. Que puede ser otro también, ¿no? Puede ser un pobre, un niño en la calle, bueno, puede ser un preso común, puede ser un delincuente, puede ser cualquiera de nosotros. Lucha entre clases, lo que produciría el racismo sería lo que lo produce y no las diferencias biológicas como comúnmente se piensa según Etienne Balibar. El inmigrante deviene un estereotipo que se incrusta en el lenguaje cotidiano, que surge de él como idea y como concepto, como una imagen en la cabeza, ¿no? Que designa atributos imaginarios que categorizan y determinan formas de pensar, sentir, actuar, en tanto representación colectiva simplificadora, aplicable a individuos y a grupos determinados como creencia exagerada asociada a una categoría. Así se aprehende a un individuo que aprehende a otro, lo percibe, lo aprecia, lo desprecia o lo concibe en realidades particulares, indicando una política de representaciones de los significados y percepciones que se tiene sobre la inmigración, según la posición que se tenga en el campo de las relaciones sociales de la inmigración en Chile. El estereotipo inmigrante, ¿no?, es la doxa a relativizar para desarmar los mitos que controlan el lenguaje y la vida, pero también el modo en que trabajan las instituciones sociales cuando cumplen funciones de vigilancia. El cuerpo negro generalizado contiene signos y mitos que devienen verdades y juicios vinculados a la raza y a la sexualidad, facilitando la construcción de los clichés de Fanon cuando refieren al uso de la máscara negra y a la exageración del estereotipo como un todo atado al referente cultural de la cultura blanca. El negro y la negra entonces son solamente estereotipos provenientes de una sexualización racializada observable, por ejemplo, en la fuerza masculina del cuerpo que trabaja duro, que avisa de la performatividad sexual contenida en esas imágenes de la cabeza que se hacen de ese cuerpo los chilenos. La otredad opera como demanda de una corporalidad distinta que permite la constitución de un sí mismo chileno blanco y por lo tanto diferente y separado de lo que lo constituye y que se debe excluir o separar. También podríamos decir fragmentar. Si pensamos en la necesidad chilena de separar del cuerpo mismo lo que podría tener del otro, o sea, del otro negro o indígena alojado en su cuerpo, pero además que en el caso de los peruanos, por ejemplo, que los trabajamos antes, se parece demasiado a mí, tengo que buscar aquello que lo hace diferente, por ejemplo, el que hable bien. Entonces los niños, en una investigación que hicimos antes, buscan hablar mal para no ser catalogados como peruanos, a pesar que han nacido en Chile y que no han estado nunca en Perú. Además, la forma y el color lo significan negativamente como lugares de rechazo y de deseo, descifrable en distintas manifestaciones. La percepción, como medio que permite conocer el mundo exterior, se identifica con la sensación y la inmediatez inestable y singular que sirve a la adaptación. Percibir a este inmigrante es percibir inmediatamente su diferencia, más allá de su extranjeridad que implica lejanía. Se trata de un extranjero, entendiendo que esta es la denominación jurídica. Inmigrante, una extranjeridad no blanca que representa pobreza, carencia de capitales, invasión, pero también pérdida de referencia, tal vez anomalía e inquietud. Yo traje bastantes pocas citas, ¿eh? Y por ahí digo que no traje muchas porque, como están deshumanizados, ustedes podrían no creerlas. Y por lo tanto, en tanto testimonio parecen no existir. Algunas voy a decir, ¿no? Comillas, una entrevista chilena dice, ah, nunca se sabe con ellos, nunca se sabe, es mejor cuidarse. ¿De qué? Le pregunto yo. No sé, me dice, de todo. Después de haber definido el racismo desde un enfoque macro, bien,
podemos afirmar que en Chile se ancla en la configuración de la nación. Está claro, voy a saltar algunas cosas, ¿no? Pero en nuestra investigación lo hemos abordado desde las prácticas cotidianas de racialización, sexualización, que dan cuenta de un racismo cotidiano desde una perspectiva microinteraccional y fenomenológica. Trabajando las rutinas de la vida donde se encuentran chilenos inmigrantes y lo que se desprende de estos escenarios, la vida cotidiana surge como una estructura de sentido producida en un ámbito finito de la realidad demarcada por nuestra experiencia. Realidad de la vida cotidiana, realidad por excelencia evidente y cierta, de fundamento incuestionado respecto a toda experiencia, según advierte Lachmann y Schutz. Es estrictamente moral. Se vive como un sistema ordenado con determinadas constantes interrelacionales, es decir, como significado, relaciones, acciones rutinarias, repetitivas, como una cadena de evidencia que fundamenta la certeza de la que la realidad ha sido, es y seguirá siendo una basada en expectativas y condiciones que se toman por garantizadas. Las personas participan, por lo tanto, inevitablemente en sus vidas cotidianas, completamente pautadas y cuyas expectativas también son aprendidas. Bueno, obviamente aquí están los trabajos, qué sé yo, tanto de Goffman como de Michel de Certeau, qué sé yo, y también de Henri Lefebvre, por ejemplo, sobre la crítica que hace a la vida cotidiana. Para Filomena Etzel, el contenido y la estructura de esta vida difieren en los individuos, pues las sociedades están estratificadas desde la clase, el género y la raza, que conducen a experiencias diferenciadas según las posiciones que ocupen en la estructura. El racismo cotidiano está ligado a la erosión de raza, es una construcción ideológica expresada estructuralmente en relaciones de poder racializadas, armadas en una matriz de relaciones sociales que se reproduce en lo cotidiano. Es un proceso donde ideologías y representaciones racistas han sido socializadas e integradas en los significados de las prácticas cotidianas y que logran que las prácticas racistas se vuelvan familiares y repetitivas, como cuántos panes hay en el horno, 21 quemados, quién los quemó, el perro judío, y luego se canta, atrácale fuego que allá voy yo, por ejemplo. Las relaciones sociales son actualizadas y reforzadas por estas rutinas y estas prácticas familiares, haciendo que el racismo se vuelva cotidiano y naturalizando la violencia de sus actos, que termina por aplastar al inmigrante hasta lograr en algunos su aislamiento producto del temor. No, con el temor que tengo no veo a nadie, dice una inmigrante. Quizás necesito ver a un psicólogo, porque ya no quiero ver a nadie, no creo en nadie, cierre comillas. Esta cotidianidad naturalizada y normalizada implica la negación del racismo por parte de quienes lo practican y el sufrimiento para quienes lo sufren, porque al ser cotidiano son representaciones y prácticas rutinarias en torno a la raza y a las jerarquías raciales ancladas estructuralmente. La experiencia del racismo cotidiano aborda desde una perspectiva fenomenológica y comprensiva la experiencia del racismo desde el punto de vista del sujeto que lo sufre, principalmente del trabajador que se convierte en un aparato de carga, digo aparato en el sentido de Jean-Louis Deot, un poco, ¿no? Que carga, arrastra, limpia, sirve, comillas. Otra entrevistada, vivo trabajando, trabajo, 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 tanto para no recordar, olvidar. Por eso trabajo, trabajo fuerte, 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 me dice mi jefe. Yo, si váyase ya, pero prefiero estar acá. Ya solo quieres que pase el día, llegar a casa, comer algo, bañarse y dormir para olvidar, y que el día de mañana llegue y que pase el día. Cierro comillas. Es la experiencia, esa que deriva de la vida cotidiana, y por eso una práctica puede ser evaluada como racismo, cuando es consistente con la existencia de macroestructuras de desigualdad en el sistema. En otras palabras, la estructura del racismo no existen externas a los agentes, son realizadas por agentes, pero determinadas prácticas son definidas como racistas solo cuando activan la desigualdad racial estructural del sistema, plantea Filomena Etzel. Hemos definido a partir de los resultados preliminares de nuestro estudio actual, del cual me pueden preguntar después si quieren, la noción de racismo cotidiano como, comillas, esta es una definición nuestra, pero principalmente de Josefina Correa. Proceso de producción de marcas, estigmas, de carácter racial / sexual, derivado del sistema colonial europeo y de la conformación de identidades nacionales chilenas, en que determinados rasgos corporalizados son considerados jerárquicamente inferiores frente a nosotros, justificando distintas formas de violencia, desprecio, intolerancia, humillación y explotación, dimensión práctica del racismo. Comillas. Y a mí me pasó algo cuando yo trabajaba en la óptica.
Yo le estaba diciendo, ¿quieren cotizar y reparar lentes? Y un día le dije a un señor que ni quería cotizar lentes, y el señor fue y me escupió la cara. Eso me pasó, me escupió la cara y yo me quedé llorando. Me dijeron que por qué no les dije, algunos rieron, otros me dijeron que por qué no les dije para pegarle, y otros vieron y se quedaron callados. Cierre comillas. Lo que hasta ahora nos ha entregado el terreno en el cual este trabajo se afinca es un inmenso paquete de experiencias complejas a entregar en tanto que tales. Podrían no ser creíbles, pues es lo que ocurre generalmente con los testimonios provenientes de la palabra de los sujetos deshumanizados, incluso para las ciencias sociales. Solo que estas distintas violencias, cuya lista parece interminable, las encontramos arraigadas en una historia de humillación, superexplotación, represión y persecución en nuestra propia sociedad. Desde hace mucho, y contra muchos, contra una mayoría absurdamente llamada minorías sociales, los pobres de siempre, los pueblos originarios, los niños errantes de calles y puentes, los presos comunes, las mujeres y hombres de las noches heladas, los que son tantos que se nombran como un etcétera. En suma, los tantos nadie que acusan recibo de las decisiones de un Estado y unos gobiernos indiferentes y de la vileza de unas masas aplastadas por la misma mano y que hoy parecen aglutinarse en esta figura de los desplazados del trabajo y de la huida de guerras y persecuciones. Dos puntos, los inmigrantes. El racismo cotidiano proveniente de nuestras propias guerras y dolores, al no lograr arrimarnos del mejor modo a la Europa ni a la Norteamérica soñada, permite no solo examinar lo que acontece con quienes son cantados como hermanos, ¿no? Unámonos como hermanos, o qué sé yo, Argentina, Brasil y Bolivia, todas esas canciones que aprendimos cuando niños, donde todos somos hermanos, y buscados para vacaciones. Primeros países donde se va de vacaciones, Punta Cana, son las qué sé yo, las aguas azules de Colombia, ¿no? O Machu Picchu, etcétera, ¿no? Goces sexuales y mano de obra que va junto, ¿no? Sino también, dado que se trata de interacciones, a nuestra propia condición nacional chilena que naturalmente animaliza. Entonces los chilenos los nombran como mandriles, como monos, como simios, como focas. A las mujeres, una y otra vez. Bueno, si además se les dice perra a las mujeres, ¿cuál es la diferencia, no? Por lo tanto, tal como hay que buscar en la inmigración todo lo que oculta para normalizar los castigos que les están atados, vale examinar este racismo que vemos inmediatamente en los sufrimientos de tantas mujeres y tantos hombres para luego ir más profundamente a su encuentro, es decir, a su génesis, a sus especificidades, a la tecnología de su poder, nos diría Foucault en su famoso texto, que también obviamente trabajamos mucho, que es Defender la Sociedad. Tal vez así podríamos saber más sobre el funcionamiento de las instituciones y el régimen especial al que son sometidos los inmigrantes en nuestras democracias contemporáneas, y abordar la masa de abusos, violencias e ilegalismos del Estado que siempre se disculpan o se olvidan con tanta rapidez, tal como se olvida la propia historia de la barbarie cometida en nombre de la nación. Lo sabremos cuando veamos lo que dice la nueva ley de inmigración, aún durmiendo, y cuando veamos quiénes quedarán a cargo de un ministerio, una oficina de la inmigración en un Chile donde ella va en aumento hasta ahora. Los inmigrantes siguen siendo cuerpos para el trabajo, sujetos sin derechos humanos, criminalizados por ser extranjeros precarios, pero al mismo tiempo, nuestra investigación, hasta ahora incompleta, no puede quedar escindida del compromiso con quienes protagonizan este sufrimiento social. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle a María Emilia por este, además con estas citas también muy, muy atractivas. Dina, yo no la había presentado, ahora sí la presento. Dina Camacho, licenciada en Historia de la Universidad de Chile y candidata a magíster en Estudios Latinoamericanos, becada por el Programa de Excelencia Académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y becaria CONICET en la categoría Magíster Nacional. Ha participado como coordinadora del Grupo de Estudios Coloniales de la Universidad de Chile, miembro del Comité Editorial de la Revista de Estudiantes de Historia, la misma casa de estudio, que se llama Nuestra Historia. Ha
Actualmente integra parte del equipo del programa de colaboración académica del área de Historia Colonial de América, Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Es ayudante de investigación y tesista Fondesit, y sus principales líneas de trabajo son la historia cultural, los estudios coloniales y la diáspora africana en América. Así que te damos la bienvenida, Dina. Gracias, también soy inmigrante, parece. Bueno, comencemos por Dina. Este es un sistema que tenemos para poder... Raro. Es un poco raro, pero solamente sí. Para poder tener después un registro del diálogo. La idea es que puedas hablar lo más cercana. Ya. Bueno, gracias. Muchas gracias. Agradezco claramente la invitación de la red de investigación. También un placer comentar el trabajo de la profesora Tiyu, que he podido seguir a propósito de todo este fenómeno de visibilización de la población o de los inmigrantes negros en Chile. Los comentarios que voy a hacer respecto a la presentación de la profesora se inscriben, como quisiera dejarlo súper claro, desde una postura claramente de mi formación, que es la historia, pero también desde ciertas experiencias, ¿no? Y también desde ciertos contextos desde los cuales me muevo, desde lo experiencial y también desde el conocimiento y la investigación, que son estos contrapuntos que pueden haber entre lo racial en Colombia, la experiencia del fenómeno del racismo también en Chile, como, digamos, una especie de problema que emerge contemporáneamente. Voy a leer porque soy mejor leyendo que hablando. A partir de la pregunta por el fenómeno de la inmigración en Chile y el problemático despliegue de un racismo cotidiano expresado en determinadas prácticas afectivas, laborales y perceptivas, la profesora María Emilia Tiyu nos ofrece una oportunidad para discutir en torno a lo que ella misma sitúa como un problema cuyo diagnóstico remite al plano de la experiencia histórica y con ella a la construcción discursiva de una identidad en tanto nación chilena. Así, considerando primero el problema de lo colonial y segundo, la consolidación de los estados nacionales como puntos articuladores de imaginarios e identidades siempre conflictivas respecto a la realidad que intentan construir, me interesa esbozar un breve, muy breve repaso a lo que considero tres de los mecanismos de invisibilización del sujeto negro africano que se deslizan del trabajo presentado por la profesora Tiyu. Parto para ello con una premisa que es también una clave política de lectura y mi propia posición política. Como sujetos latinoamericanos, el racismo es una tensión estructural que nos marca en tanto copartícipes de una experiencia que es continental. En este sentido, el problema no es la colonia como un episodio histórico anclado en un tiempo y un espacio pretérito, ni tampoco, como lo expusiera acá en un momento determinado la profesora Claudia Zapata, el problema de la excepcionalidad chilena como un tópico discursivo utilizado para evadir el racismo latente que hoy día pareciera emerger ex nihilo gracias a la masiva llegada de afrolatinoamericanos a Chile. Como bien dijera la profesora María Emilia, el racismo lo tenemos en el nosotros incorporado. El problema, desde mi perspectiva, dice relación con la colonización, entendida esta como la parte ejecutiva y violenta de una matriz eurocéntrica cuyos ejes principales serían la clasificación del humano a partir del criterio de raza y la construcción de identidades mediante la negación y la inferiorización del otro. Esto lo dice Quijano, ¿no? En este sentido, el racismo e invisibilización histórica del sujeto negro, y con él, también hay que decirlo, del indio, chileno y latinoamericano, es pues una expresión de la modernidad capitalista que conocemos. De ahí que la ecuación, también planteada por la profesora Tiyu, raza, clase y género, resulte sumamente pertinente para comprender el lugar que hoy día ocupan los inmigrantes en Chile, principalmente aquellos de descendencia africana. Dicho esto, un primer factor que identifico como fundamental para comprender algo así como las claves del racismo en Chile es la ausencia afrodescendiente en la memoria e identidad nacionales, perdón, en la memoria e historia nacionales. Me refiero con ello a un tema que siempre se trabaja y siempre se menciona como una especie de repaso genealógico a la presencia africana en Chile, que es la que tiene que ver con la borradura de los esclavos, los libertos, zambos, pardos, mulatos y otras denominaciones coloniales de los relatos oficiales y también de la memoria, no lo olvidemos, como una estrategia para legitimar un proyecto nacional de unidad imaginada, homogénea y proveedora de una sola identidad, lo explicaba muy bien la profesora. En este sentido, los negros, su paso y sus huellas en Chile,
no son ni demográfica ni culturalmente importantes para la construcción de una idea de nación que se piensa fruto de un mestizaje bidireccional entre un componente indígena emplazado en el lugar de los orígenes y las cosmogonías y una población blanca que encarna en su piel los valores del progreso, la civilidad, el orden y la decencia. Este es un factor súper interesante porque cuando se analiza el fenómeno del racismo en América Latina, se produce, siempre es como plausible leerlo a partir del fenómeno del mestizaje, de las lecturas que el mestizaje tiene en cada uno de los contextos, digamos, republicanos en los que se inscribe. En este caso particular, el proceso de mestizaje en Chile adquiere una connotación como de un ideal de blancura que fomenta el blanqueamiento y la invisibilización de la población, mientras que, por ejemplo, en Colombia se incorpora la idea del sujeto negro como parte de un todo homogéneo, ¿cierto? Pero siempre desde un lugar de los orígenes. En este sentido, ya lo leí. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se produce un segundo factor que considero importante, que es la fragmentación del tiempo histórico mediante el cual se ha analizado la presencia negra en el país, me refiero a Chile. Un mecanismo que sitúa en dos extremos históricos la presencia negra de nuestro país, Chile, ¿no? La colonia y el tiempo presente, ofreciendo así imágenes retazos de una temporalidad que es discontinua, que si bien ha sido importante para la comprensión profunda de los ámbitos sociales de los africanos y sus descendientes en estos periodos y contextos específicos, ha carecido de una mayor perspectiva de larga duración que permita dar cuenta de la historicidad de la negredumbre, al decir de Manuel Zapata Olivella, y de la negritud desde la perspectiva de intelectuales del Caribe como MCCR, Fanon, Senghor, etc. En Chile, no solo en sus rupturas, sus cambios y novedades, sino también en sus persistencias y continuidades. Un factor que además influye en aquello que la profesora nos menciona en su presentación. El negro en Chile, ya sea como esclavo o como mano de obra precarizada en el sistema económico contemporáneo, ha sido visto como un huésped incómodo o un inmigrante, un paser, una persona que está circulando, que si bien de ninguna manera es parte de nosotros, resulta útil y funcional para el orden económico. Finalmente, es desde esta percepción del sujeto negro como un forastero que se desliza un tercer elemento a destacar, la representación periférica de lo afrodescendiente, expresada en un régimen de apreciación racista para pensar a la gente negra. Sus territorios, lo tropical, lo caribeño, lo caluroso, lo sofocante, la cheveridad, ¿no? Su cultura, vista como una producción emotiva, fruto de pulsiones biológicas y emociones telúricas que se expresan rítmicamente en la palabra, en la música, en el despliegue corporal y sexual. Su lugar dentro de la economía política, donde los criterios como la vitalidad y la resistencia física, propias de las percepciones sociales relativas a la raza negra, fijan y marcan el lugar dentro de la escala productiva. La plantación, la mina, la servidumbre doméstica o la especialización en oficios considerados viles, como los verdugos, los pregoneros, los sangradores, los barberos, propias del régimen colonial, encuentran hoy día su continuidad en las tareas de limpieza, carga, servicio doméstico, embellecimiento corporal y entretención mencionadas por la profesora Tillú para caracterizar los oficios propios de los inmigrantes negros. Todas estas ideas que operan bajo un criterio racial, así como estereotipado, el cual ha configurado valoraciones e imágenes negativas de la alteridad negra. Un régimen de apreciación que ha servido de fundamento para mantener visiones que le entregan, tal como ocurre con la población indígena, una condición de fijeza a la población negra, según las palabras de Fanon, a través de una ideología que reproduce aquella condición de objetos sujetos de consumo propia del régimen colonial. Muchas gracias. Bien, Rodolfo. Todo para acá. Todo para acá. Todo el aparataje. Ahí está, máquina genial. Por ahí, ¿no? Ya. Yo voy a referirme al extranjero, primeramente, y después voy a abordar el tema sobre la experiencia corporal. Entonces comienzo. El francés Jean-Luc Nancy, en las primeras páginas de su libro titulado El intruso, comienza refiriéndose al extranjero y a su ajenidad, su condición de espera y de recepción. Y cito, refiriéndose al extranjero, su llegada no cesa, él sigue llegando, y ella no deja de ser en algún aspecto una intrusión,
es decir, carece de derecho y de familiaridad, de acostumbramiento. En vez de ser una molestia, es una perturbación en la intimidad. Y después, unas líneas más abajo, afirma: recibir al extranjero también debe ser, por cierto, experimentar su intrusión. Fin de cita. Traigo a colación las palabras de Nancy porque creo que es esa experimentación de la intrusión lo que recorre el texto y la reflexión por parte de María Emilia. Son esos cuerpos disloscados entre la calle y la allá, esos que al final del texto los llamó como los nadie y los etcétera, esos cuerpos convertidos en objetos de desprecio, humillación, burla y castigo, esos cuerpos que están presentes pero que en muchos casos no vemos, no queremos, nos negamos o les negamos verse. Son borrados de toda historicidad previa para luego ser llenados con nuevos contenidos. Son transformados en depositarios, objetivizados y abyectos los unos con los otros, anclados a discursos y estrategias de poder hechos por otros para ellos. Son cántaros de y para otros, pero ya sabemos que tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. La producción de subjetividades y experiencias coloniales hace posible, por un lado, el discurso de una supuesta supremacía blanca que se alinea con otros tipos de discurso y categorías como linaje, ciudadano, humano, animal y bárbaro. Y por otro, el genocidio negro e indígena, así como la prolongación, mantenimiento y fortalecimiento del sentido de inferioridad que se inscribe en los cuerpos racializados. Los sujetos coloniales y racializados son transformados en objetos, en medio de otros objetos, y la piel asume la forma de encierro de esa objetividad. Una vez negada toda posible ontología, se asume y se hace propia la máscara y la condena de la supuesta universalización de la civilización blanca capitalista europea. Se racializa la cultura y al sujeto con un lenguaje ajeno, que lo marca y reorganiza, que afecta necesariamente su relación entre tiempos y espacios distintos, y que lo ubica dentro de las blancas estructuras de poder establecido. El cuerpo del inmigrante llega para quedarse, y su presencia incomoda a la vez que se usa, y como cualquier otro cuerpo se le confiere una funcionalidad específica, se le moldea y se hace a medida de su anfitrión. Ejemplo de esto es la inmigración europea en el sur de Chile del siglo XIX, que tenía el carácter de un mejoramiento físico-racial, unido al reforzamiento de ciertas características y cualidades deseables, como la de buenos y sacrificados trabajadores. La supuesta mejoría es biológica y cultural. Ayer como hoy, hay un intento de borrado y vaciamiento de los cuerpos. Es el intento de eliminar cualquier vestigio de incivilización y barbarismo. Se busca hacer un chileno imagen y semejanza al tipo europeo. En este sentido, ser negro, indio, mestizo, criollo o mulato no es solo una cuestión reducible exclusivamente al color de piel, fenotípica, o una mera distinción social, sino que involucra una serie de otras y múltiples valoraciones. La experiencia corporal del sujeto en el mundo pasa necesariamente por la piel. No hay forma de eludirla. Para entrar en los cuerpos es condición sine qua non pasar por su piel, por su experiencia mundana. La piel se transforma en una extensa, profunda y densa zona del cuerpo. Así, la constitución del sujeto pasa por la piel. Es el punto nodal que conecta la cultura con su historicidad, transformando las distintas certidumbres imperiales y la buena conciencia colonial en una expresión sociohistórica problematizada. Es precisamente la piel, junto al cuerpo, la que me permite pensar y cuestionar el racismo, su fundamento y su carácter colonial, en cuanto forma parte constitutiva de nuestras sociedades. Esto significa asumir que pese a las distintas luchas de independencia emprendidas en Latinoamérica a lo largo del siglo XIX, siguen operando bajo nuevas formas mecanismos de colonización y, por ende, los procesos de descolonización no se detienen. Los distintos procesos de colonización emprendidos en 1492 suponen una objetivación de los sujetos mediante sus cuerpos. Esto significa un intento de borradura, lenguaje y experiencia previa. En fin, la aniquilación de una cultura, el disciplinamiento e imposición de un nuevo orden y la inscripción corporal de nuevos registros. Es este carácter valorativo del cuerpo, junto con la piel, la que permite pensar la colonización y el racismo como una producción de subjetividad y de experiencia en los cuerpos.
En este caso, son los cuerpos coloniales los que obtienen su funcionalidad política bajo el rol habilitante y protector de la raza. Es mediante esta que se visualizan sus distintas problemáticas. Así, la raza transita desde una característica biológica fenotípica a una de carácter social. Interrogar al cuerpo es irremediablemente preguntarse por las diversas técnicas de clasificación y diferenciación etnorracial, así como por el carácter de la colonización, entendida esta como un tipo específico de poder de formación, clasificación y ordenación social históricamente situado en un espacio y tiempo concreto. María Emilia nos resalta el carácter subjetivo de la vida cotidiana en que se conjuga la experiencia de las estratificaciones de clase, género y raza, y cómo el racismo se practica en lo cotidiano. Esto le confiere una historicidad al racismo, que lo remite a las formaciones de los nacientes Estados-Nación americanos, a la posterior deshumanización que impuso la colonia y el proyecto modernizador que usó la raza como clasificación y diferenciación social. Personalmente, me atrevería a afirmar que no tan solo hay una historia racista, sino que estamos ante múltiples formas, manifestaciones y pequeñas historias del racismo. No es posible pensar el racismo en espacios y contextos inocuos y asépticos. La historia es el peso con el que se reflexiona. No hay pensamientos ni cuerpos que no lo contengan. Es el inevitable vínculo que une sujeto, sociedad y lugar donde se reflexiona. Lugar que no necesariamente se circunscribe al espacio físico en que se habita, ni mucho menos tiene un sentido inequívoco, sino más bien múltiple y heterogéneo. La historia es peso. El cuerpo, la potencial unidad y la escritura huella, todas expresiones y formas de un tiempo, sujeto y un contexto. No hay sujeto fuera de ellos. Es el carácter del nosotros que tanto defendió el mendocino Arturo Andrés Roy en su libro Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, y lo cito. La particular naturaleza del nosotros nos obliga a una identificación, en este caso, en relación con una realidad histórico-cultural que nos excede, a la que consideramos con una cierta identidad consigo misma, ya que de otro modo no podría funcionar como principio de identificación. Fin de cita. Esta identificación del nosotros difumina, pero no borra del todo, la separación de un yo. Más bien le confiere un sedimento histórico, en tanto que lo organiza y posiciona dentro de un sistema de relaciones sociales, simbólicas y psíquicas. La entrega al yo y al nosotros un lugar axiológico desde donde operar. Para Roig, la discusión subyace en la naturaleza histórica de los sujetos, así como su representación y también la interpretación de aquello que sea y se defina como humano. Esto equivale al supuesto de que los sujetos no poseen una naturaleza fija, sino más bien se transforma y cambia históricamente. Roy se pregunta por el nosotros latinoamericano, en cuanto al nosotros funciona como una identificación o una realidad histórico-cultural. Pensar es estar en el mundo, es un estatuto ético y por tanto tiene una función y naturaleza social, además de servir como expresión de una comunidad, lugar, formándose un vínculo entre comunidad y pensamiento. Vínculo que, por ejemplo, para Leopoldo Sea, expresaría la relación entre sujetos, la sociabilidad y la convivencia y el estar con el otro. Y lo cito. Los problemas de la filosofía no son, a fin de cuentas, sino problemas que plantean al hombre la relación con la naturaleza y la relación con los otros. Fin de cita. En este mismo sentido y en una clara inspiración hegeliana, el filósofo peruano Augusto Salazar Bondi plantea la relación de la filosofía y la comunidad como parte y forma de una agrupación histórica. Y lo cito. La filosofía como tal es un producto que expresa la vida de la comunidad. Fin de cita. El supuesto problema entre el yo, el nosotros y el ellos difumina sus límites, contornos y accionares. Se vuelven relacionales y vinculantes los unos con los otros, logrando establecer exclusiones, jerarquías y, por tanto, distintas dinámicas de poder. Así, cuerpo, piel y colonización toman forma mediante la distribución racista de esas dinámicas de poder. El ser negro o indio implica algo más. No es simplemente una marca diferencial visible, sino una posición subvalorada en la sociedad que se relaciona no tan solo con el color de la piel,
sino además con la pertenencia, a una cierta clase social, a determinados trabajos, a un sueldo, a una cultura diferente, a hábitos y costumbres distintos. El prejuicio del color pone a prueba continuamente a todo lo que no sea blanco, la cultura, el lenguaje, el intelecto, la calidad profesional y de trabajador, poniendo en juego a la persona en su calidad misma de humano. El riesgo de no aprobar es desatar y justificar el odio y el medio racional que funciona como justificación de la subordinación racial en el sentido común, el que además es avalado por algunos discursos científicos y académicos para indicar que la raza alude a diferencias biológicas transmitidas genéticamente y por consiguiente heredables e inalterables. Colonialismo y racismo se disimulan revestidos de lo cotidiano y se reproducen por medio de complejas tramas ideológico-culturales. Organizan y distribuyen los cuerpos, su explotación, vida y muerte, fuerza y energía de sujetos colonizados. El colonialismo dispone de ellos, de nosotros, de sus y nuestros cuerpos. En definitiva, la colonización se instala como un sistema de relaciones sociales, simbólicas, culturales, psíquicas, etc., que se extiende más allá de los límites formales de la colonia. Colonialismo y racismo son las caras de una misma moneda, inseparables la una de la otra. Y cito a Fanon: la realidad es que un país colonial es un país racista. Fin de la cita. La raza opera y se instala en el siglo XVI como una forma de diferenciación social y fundamento del colonialismo. Así como el cuerpo se convierte en espacio de la diferencia que conecta la dominación colonial con distintas lógicas de poder, como son el circuito de distribución, producción y reproducción del capitalismo, asimismo deja al descubierto las distintas formas y funciones que tiene el poder como mecanismo de organización social. Entonces, el cuerpo es la base biológica con que opera la diferenciación racial impuesta en el siglo XVI desde Europa hacia América, lo que genera una diferenciación corporal que jerarquiza al no europeo como inferior frente al europeo. El cuerpo, por medio de la piel y otros rasgos fenotípicos, se transforman en la base de dominación y explotación social dentro de una estructura etnorracial. Es la formación de relaciones sociales fundadas en la diferencia fenotípica, color, anclado en lo biológico, la que generó en América identidades sociales históricamente nuevas, como indio, negro y mestizo, desplazando y resignificando otras identidades hasta entonces meramente geográficas, español, portugués, europeo. Esto deja en evidencia que la conquista y posterior colonización de América no se da a nivel territorial, sino también corporal y sobre todo en el imaginario. Existe una necesidad por parte del colonizador por imponer una cosmovisión, la suya, borrando cualquier historia local previa, transformando el mundo cotidiano y el sentido común europeo en el parámetro y criterio tanto de racionalidad como de humanidad. El colonialismo no es tan solo una formación histórica económica. Su contenido desborda, por ejemplo, las ya clásicas categorías marxistas de modo de producción, de estructura y superestructura, que además el sistema colonial en múltiples ocasiones abiertamente se impone a la fuerza mediante el extensivo uso de la violencia, para otras veces enmascararse sutilmente para esconder momentáneamente tanto a la explotación como al opresor. Aprende a volverse menos grosero, incluso amistoso. El mundo colonial es profundamente violento, como también lo es el proyecto de la modernidad. También en la llamada conquista existe un afán de dominio de la naturaleza, de los hombres y también de los cuerpos. En este sentido, la conquista no es solo política, es también práctica, de persona a persona. Es un cuerpo a cuerpo de dominación y sometimiento del otro. Hay una praxis concreta de opresión y de violencia hacia la diferencia. El sistema colonial funciona como un campo donde se ejerce una praxis política de ordenamiento de los cuerpos, donde la raza forma parte de una red de distintos y variados instrumentos de dominación y producción de capital, además de la distribución de los cuerpos en las distintas relaciones de poder. La raza, como lugar donde se ubican fenotípicamente ciertos sujetos, necesariamente se vincula al lugar de clasificación en la estructura de trabajo. Desde ahí se asocia nueva identidad histórica a la naturaleza de los roles de explotación. Se configura una distribución racista del trabajo y, por tanto, de las formas de explotación del capitalismo colonial.
Bajo esta lógica se configura la clasificación racial de la población, en donde el trabajo pagado era privilegio de los blancos, y la supuesta inferioridad racial de los colonizados se expresaba en la ausencia de salario y en su trato como objetos, en fin, mano de obra racializada y sexualizada. La diferencia corporal es una marca que deshumaniza, que muestra la supuesta y potencial animalización que poseen esos cuerpos, su inferioridad cultural y racial, pero también su deseo. Porque finalmente, tal y como nos recuerda María Emilia, el deseo es y se hace cuerpo, pero también se hace explotación y odio, porque el mercado de trabajo no solo hace circular cuerpos, sino también sentimientos clasistas y racistas. El inmigrante siempre está en movimiento, de paso, de un lugar a otro y ajeno de sí mismo. Eso. Bien, bueno, agradecerle no solamente a María Emilia, sino que también a Dina y a Rodolfo por sus comentarios dedicados. Y tenemos ahora la posibilidad de abrir el diálogo con los que quieran preguntar, comentar. Tenemos un micrófono, Rodolfo, si me ayudáis. El que quiera preguntar, yo le puedo llevar el micrófono. Esto no se puede mover más, digo. Gracias, Claudia, te vas a... O si quieren, la María Emilia, ¿abrís tú tal vez con algunos comentarios sobre tus comentarios? Sí, yo quiero agradecer el hecho que estemos tan de acuerdo con aquello que parece una locura a veces, ¿no? Me interesa mucho lo que ustedes han señalado respecto a la piel, porque lo que estudiamos al cuerpo, en realidad la piel es una vestidura, ¿no? Y trabajando estos últimos tiempos, hemos entrado de a poquito en el cuerpo médico, que es tan difícil, ¿no? Es muy interesante ver, ¿no? El tratamiento que le dan los médicos, o el modo en que se refieren a los niños, por ejemplo, como este negrito precioso, chiquitito, crespito, con toda esa cosa de empequeñecimiento respecto a una suerte de conmoción que causa lo que tú señalabas respecto a la piel. Digo esto solamente porque me parece que es muy necesario, quizás voy a decir urgente, ¿no? Aunque parece todo urgente, que podamos trabajar juntos. O sea, yo creo que esto no puede ser un trabajo solitario, es un trabajo de equipo y es un trabajo transdisciplinario, donde cuestiones que ustedes han señalado aquí, que yo anotaba, no las tengo por otro lado, gracias por si parten de aquella enredo de cosas que yo dije, pero que en donde efectivamente, por ejemplo, llegamos en algunos momentos al límite donde precisamos del psicoanálisis, por ejemplo, y estamos un poco huérfanos de eso. Donde por otro lado, bueno, con la filosofía, yo vengo de allí también, no es tan complicado, pero precisamos también de más elementos de reflexión filosófica, de ejercicio, por ejemplo, de reflexividad con respecto al lugar que tenemos como investigadores y quizás a las dificultades que tuvimos o que hemos tenido en la investigación para entrevistar a negros y a negras cuando nosotros somos chilenos y blancos, ¿no? A saber cómo entramos en esos terrenos para poder vencer esos límites. Es decir, lo único que puedo señalar es el agradecimiento y la apertura a que podamos realizar trabajo en conjunto. Eso. Sí. Gracias. Sea más chiquitita la sala. Bueno, de partida, muchas gracias por lo que expusieron. Perdona, es que el micrófono es por un tema del video. Por eso te pido perdón, porque si no me retan de allá. No le hagas caso, es como una extensión del juez. Perdona. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Dale. No era porque...
Primero que nada, felicitarlos, muchas gracias, de verdad, me encantó lo que expusieron cada uno, los comentarios también. Sí, quería señalar también, o sea, concuerdo con todo lo que se dijo y también creo que eso que se hablaba de la conquista, también yo lo veo en la educación, por ejemplo. Yo, bueno, mi experiencia es que yo obviamente tengo herencia indígena y cuando iba en el colegio, por ejemplo, siempre se me enseñó acerca del indígena o del negro como el que perdió, como tú comentaste, como el que fue conquistado. Entonces, eso yo creo que de todas maneras debe hacer un primer guiño en la memoria de todos nosotros, porque ya cuando te parten hablando de que alguien perdió algo, tú siempre adquieres la postura de que esa persona tiene algo de inferior. Por ejemplo, que ahora Chile pierda es como, oh, los chilenos hemos perdido, ¿no? Como que eso por un lado hace que eso que hablas de la conquista adquiera como más, o sea, no, aún más, porque también nos hicieron creer que habíamos perdido. Entonces, eso yo creo que, o sea, por ejemplo, no sé, cuando yo vivo en Puente Alto, entonces cuando yo era chica, en los 90, yo nunca vi a nadie negro al lado mío, hasta que llegué ahora a la universidad y me empecé a mover por el centro y me di cuenta que en verdad hay muchos inmigrantes en Santiago y yo no tenía idea, por ejemplo. Y eso también hace que, o sea, por ejemplo, en temas territoriales, hace que sea una realidad mucho más lejana, porque los inmigrantes se han concentrado también en una parte específica. O sea, si uno pudiera hacer un mapa, por ejemplo, de la movilidad de los inmigrantes negros, nos daríamos cuenta que está súper limitada en Plaza Armas, por ejemplo, todo lo que se forma en ese perímetro, todos esos conventillos que todavía existen. Y bueno, comentar, creo que recién se escucha. y también lo que tú decías me parece súper importante, y es que no existe una memoria histórica que nos relacione con los negros. Ha sido solamente, o sea, el contacto que hemos tenido con la gente negra ha sido historias de países lejanos, y ahora recién ha venido el boom, así yo creo que, no sé, mentir, igual así apostando desde los 2000, que ha venido como el boom así de los inmigrantes negros, y eso ha hecho que se forme, a mí sentí una frontera súper fuerte entre, porque muchas gracias. Buenas tardes, yo me llamo Camila, fui estudiante de historia acá de la universidad. En estos momentos estoy ejerciendo como bailarina, nada que ver. Bailo precisamente danzas afrodescendientes para una compañía de danzas afroperuanas y una compañía de danzas afrocolombianas. Y yo también me reconozco a mí misma como afrochilena. Por eso, en primer lugar, le doy las gracias por generar instancias como esta, que son como las primeras herramientas de visibilización que tenemos, de pronto un pueblo invisibilizado en un país supuestamente blanco y en un espacio como este, ¿cierto? Un espacio jerárquico como es la academia, donde jamás se ha incluido el discurso del oprimido. O sea, esto es un espacio de reproducción del discurso opresor. Así que, perdón, que estemos acá ya hablando de raza ya es un avance, considero yo. Y bueno, la Pauli, que habló recién, que sí, tiene de indígena, pero claramente también tiene de afrodescendiente. Sí. Claramente, o sea, cosa de verlo, igual que yo. Y empezar, yo creo que instalar esos temas, porque cuando uno habla de afrodescendiente en Chile,
está como, esto tan impuesto en nuestra cabeza, lo que hablaba la profesora, de hablar del otro, del que es diferente a mí, pero nosotros no nos estamos mirando a nosotros mismos, nosotros no estamos mirando a esta historia, o sea, si asumimos que el que viene de afuera es diferente a nosotros, es porque ni siquiera entendemos nuestra historia, o sea, hay un trabajo que se llama La presencia africana en Chile, que habla de la presencia que hubo de afro en todo Chile, o por lo menos hasta la importante, el número importante hasta Santiago, que acá en Santiago, la chimba de Santiago, igual a la chimba de Antofagasta, que fue población de afrodescendientes, de gran densidad de población afrodescendiente. ¿Y qué pasó con esa población? O sea, miran a nosotros, mírame a la Pauli. Claramente hay una raíz que viene de ahí, que es una memoria que se intentó olvidar, hacer un lado, pero acá estamos, o sea, el pelo y la piel habla más a veces de lo que nosotros podemos decir. Entonces, eso, quería darle las gracias en ese sentido. Hola, yo soy Andrea Varia. ¿Sabes? Muchas gracias a los tres expositores. Quisiera preguntarte, María Emilia, a propósito de lo de tu investigación, ¿qué es lo que sucede con aquellos negros, ¿no?, en el contexto de la clase alta de Santiago? Estoy pensando que esas construcciones también son muy diferenciadas, no es lo mismo, y ahí empiezan a operar obviamente las categorías de clase, pero ¿cómo se dice, cómo se establece en lo relacional aquello que es justamente el componente raza, clase y género? Porque me imagino que operan completamente distinto a esto que es ubicarlo en la Plaza de Armas, no sé, en algún barrio, digamos, de la zona centro. ¿Qué es lo que sucede con estos otros que a lo mejor viniendo también de Colombia, se ubican en otro contexto social, digamos, y por lo tanto ahí asumen y asumimos otra forma de relacionarnos? Me gustaría que pudieras referirte a eso también. Bueno, de manera muy breve, porque en realidad es complicado pensar en clase alta y negros en Chile, ¿no? Yo te diría que sí hemos encontrado y hemos entrevistado a colombianos y colombianas, negras y negros, que viven en Chile, que son ejecutivos, pero con ellos el racismo opera exactamente igual. Quizá la violencia de la palabra opera como racismo cotidiano, como gestos, como sospecha, como asco, como el lugar de sospecha, fundamentalmente porque aquí no solamente es el lugar del color, sino del origen. Entonces, colombianos o colombianas, blancas o negros, son sospechosos de, por ejemplo, y lo hemos visto con estudiantes que tenemos en el doctorado, que son colombianas, de narcotráfico, de prostitución, y como el racismo cotidiano funciona en la broma y en el humor, y funciona entre sus propios compañeros, ¿no?, y funciona en quienes lo rodean en la vida más cotidiana, siempre está presente él, tú traes de la buena, y de repente haces otras cosas. Es decir, es interesante tu pregunta porque cuando se trata, por eso que la cuestión del origen, la nación, la clase, la raza, van conjuntamente armando una especie de caparazón muy dura que funciona en el imaginario chileno inmediatamente, ¿no? Entonces, se vincula, por ejemplo, con las teleseries que han sido dadas con respecto al tráfico de droga en Colombia y que la gente las mira y que tienen alto rating, por ejemplo. Se vinculan con el lugar del otro deshumanizado inmediatamente, independientemente del lugar que tengan en las clasificaciones, diríamos, por ejemplo, del trabajo o de los barrios donde vivan. Es decir, el ser colombiano en Chile es ser un ser de sospecha, no importa el color. Ahora, otras cosas que surgen que son interesantes es que efectivamente la clasificación, podríamos decir que tengan más arriba en el campo el trabajo, por ejemplo, puede borrar un poco lo negro y convertirlos en más blancos. Es decir, los médicos, por ejemplo, ¿qué ocurre, no? Si bien, bueno, no me quedó otra más que atenderme con ese médico ecuatoriano negro, ¿no? Pero fue tan amable, ¿no? A pesar de, y lo dicen con todas sus letras, es negro pero amable.
¿no? Es decir, la cuestión de la negritud aparece en primerísimo lugar, siempre, ¿no? Ahora, cuando se establecen diferencias y se comienza a pedir disculpas cuando la persona es norteamericana, o bien francés de Camerún, por dar un ejemplo, ¿no? O cubano o brasilero. Y en eso tenemos varios ejemplos que nos aconteció en nuestra propia investigación, de que la gente pida disculpas, ¿no? Ah, pero tú de dónde eres, o sea, cuando el otro le dice, pero tú por qué me tuteas, ¿no? Ah, pero tú eres cubana, ¿no? Ay, disculpa, te confundí. Entonces, son pequeñas cosas que en la investigación surge, que obviamente las estamos trabajando, no están todas trabajadas, pero allí hay algo más que hacer. Todavía no hemos llegado a esa fineza, ¿no? Pero sí surge. Lo otro que quería decirles también es que los inmigrantes negros no están particularmente en el centro. Están en Quilicura, principalmente, sobre todo los inmigrantes haitianos, y están en Pedro Aguirre Cerda, población La Victoria, donde son extremadamente maltratados por los pobladores de La Victoria, cuyas luchas sociales vienen del 57 porque vivían a la orilla del río y qué sé yo, porque señalan ellos, los victorianos, como bastión de La Victoria, que les quitan el trabajo. ¿Dónde trabajan? En los valledores, migrantes haitianos. También yo diría que los migrantes colombianos y dominicanos no necesariamente están allí, están mucho más dispersos por distintos lados, y sí, inmigrantes colombianos y peruanos y dominicanos comparten en Independencia, Recoleta, Barrio Brasil, Barrio Yungay, Estación Central, más o menos en esos lugares, ¿no? Y se ha producido una suerte de estratificación de los inmigrantes que hace que hoy día la inmigrante peruana, por ejemplo, sea considerada una muy buena trabajadora de la casa particular, ¿no? Pero disputándose ese lugar con las dominicanas. ¿Por qué? Porque la inmigrante dominicana aparece como mucho más sumisa, obediente, dada la urgencia que tiene de trabajar. Esas son cosas muy nuevas, ¿no? Entonces, hay una suerte de movimiento en estos planos del trabajo, ¿no? Que son muy interesantes a ver, y me quedo en eso porque efectivamente, y tú algo señalaste, aparece esta condición de la deshumanización que tiene que ver con la sexualización, ¿no? Donde nosotros nos interesamos mucho en eso. Entonces, colombiana caliente, ¿no? Pero caliente a su ritmo también, ¿no? Afectuosidad, que es un concepto trabajado por el Jorge Pavés respecto a la manera en que ellas tratan a los hombres, ¿no? Y aquí aparecen cosas muy interesantes, porque el retrato que nos hacen de los chilenos y las chilenas es desastroso, ¿no? Como personas reprimidas sexualmente, incapaces de tener relaciones sexuales buenas, ¿no? Eyaculaciones precoces, una cantidad de cosas que nos dejan muy sorprendidos, que son además muy entretenidas, pero en donde la búsqueda, porque trabajamos con los clientes también de los Café con Piernas, en donde ellos dicen, nunca he conocido mejores mujeres, pero deshumanizadas, cuidado. Esto no significa que las coloquen en un lugar distinto, sino deshumanizadas como objetos de sexo. Y por último decirles que con respecto a esta necesidad de archivo que nosotros hemos intentado, y curiosamente unos chicos que trabajaron en el, tenemos un equipo muy grande, hay muchos estudiantes, somos como 20 en total, o sea, los investigadores somos como 3 y el resto son todos estudiantes, de pregrado y de posgrado, han ido a buscar en los archivos, me dice, profesora, ¿sabe que no hay nada en los archivos sobre ellos? No, le voy a querer buscar en las ventas, en las compras y ventas de esclavos, en cuánto costaban, y se comienza a buscar y se empieza a encontrar unos archivos donde están, pero están como carga, están como animales, están como animales de carga y sexualizados. Por lo tanto, por eso les decía, el interés del trabajo conjunto es fundamental, porque hay que desalojar y colocar en otro lugar eso que está oculto en los archivos de la vergüenza de este país, ¿no? En ese lugar del aniquilamiento del otro y de la otra, donde efectivamente una negra amamantaba a los niños
porque las chilenas no querían amamantarlo y tenían mucha leche, ¿no? Y de eso hay dibujos, hay fotografías, pero ir a buscarlas ya es todo un problema porque ni siquiera están indexados en los archivos mismos, y cuando uno va a preguntar por eso, los dicen, no hay nada sobre eso, en distintos archivos de Chile. Entonces, por lo tanto, esa presencia maravillosa, ¿no?, de todo lo que significó lo que hoy día tengamos, yo no, desgraciadamente, pero algunos el pelo crespo, ¿no?, muy crespo, y que algunos dicen, no, eso viene de los árabes, ¿no?, y le dan unas vueltas para no decir que vienen de allí, ¿no?, es muy interesante porque efectivamente esa herencia, ese origen, ¿no?, ese origen está muy colocado, sobre todo en el norte, ¿no?, donde efectivamente se puede visualizar eso. No, quería hacer un comentario precisamente sobre eso, que en Chile se suele como quitar el poto a la jeringa con lo negro, con lo árabe, sin considerar que no hay un continente árabe, sino que los árabes son también africanos, y que 800 años de colonialismo sufrieron los españoles por árabes negros, y que cultivaron una música, una cultura y toda la cuestión, y que después vinieron acá y que también se mezclaron, pero son africanos y negros. Perdón, me gustaría... Sí, ya le digo, ¿sí? Dina, y de ahí... O tú primero... Bueno, la mía es una pregunta cortita, en realidad, respecto a la investigación para María Emilia. No sé si durante el desarrollo de la investigación duró 3 años, ¿no es cierto? ¿Ha durado 3 años? ¿Lleva 3 años? ¿Han podido identificar cómo estos cuerpos negros, precarios, racializados, se relacionan con otros cuerpos que están bajo la misma condición? No sé, pienso en otavaleño, dominicano. Eso, básicamente, esa es la pregunta. Ya, gracias. Sí. Me parece muy interesante. Quisiera como reunir un poco los comentarios de que han hecho ustedes para hacer un propio comentario al respecto. Tiene que ver con una situación que trataba de plantear con respecto a una historia fragmentada, ¿no?, de la presencia africana en Chile. Tenemos un momento aparentemente poco trabajado, pero la verdad es que ha sido profundamente estudiado dentro de la historiografía, que tiene que ver con el periodo colonial en tanto, digamos, fenómeno histórico, ¿no?, de presencia hispanoamericana en Chile, y también a nivel, digamos, de, como todo su fenómeno ampliamente continental. Y es bien interesante porque se sitúa el negro en la colonia, llega el momento de la República, desaparece dentro de esta idea de las construcciones de las identidades nacionales y de los relatos históricos, pero también de las memorias nacionales. Y la memoria también remite a una construcción, digamos, que se sale del marco de lo propiamente normativo que impone el discurso oficial. Y eso es bien sintomático de lo chileno, o del racismo chileno, que se viene a manifestar y a emerger como una especie de fenómeno que ocurre al calor de los movimientos migratorios como novedad, ¿no es cierto? Mm. Tenemos una presencia africana que desaparece a partir de cierto, damos una serie de excusas y de pretextos y de, digamos, tratamos de explicar esa ausencia del panorama histórico a partir del frío, volviendo sobre categorías raciales, ¿no es cierto? Que el negro no soportaba el frío, que necesitaba el calor, como si, no sé, bueno, me generaba una indignación. Y hoy en día el problema del negro, y empezamos a reconocernos nuevamente como afrochilenos a partir también de un proceso muy interesante que es esta inmigración. Me parece sugerente, ¿no? Porque el negro aparece como una novedad, pero es novedad en tanto la academia, en tanto los movimientos, en tanto la construcción de las identidades nacionales o de las identidades colectivas que surgen desde lo íntimo y desde el reconocimiento de la subjetividad de los sujetos, no se posicionan desde esa herencia, ¿no? La herencia africana está censurada en Chile y vuelve y se activa a raíz de un fenómeno foráneo. Y ahí voy como con el tema de la identidad y también de los expedientes, ¿no? Que finalmente
es bien interesante porque cuando estudiamos, cuando desde la historiografía se estudia el fenómeno de la esclavitud o el fenómeno de los africanos, se tendió durante mucho tiempo a estudiar, por ejemplo, las rutas de los esclavos, la presencia, los niños, los procesos. Se me fue el hilo lo que estaba diciendo. Estudiar los procesos, los niños. Claro, pero básicamente el trabajo que está haciendo la historiografía hoy en día a partir de los mismos expedientes, desde las fuentes testamentarias, desde los documentos judiciales, en donde los negros van a requerir justicia por tratos de sevicia, de maltrato, de ventas abusivas, etcétera, dan cuenta de procesos muy interesantes de construcción, de construcción de una humanidad, ¿no? Uh-huh. Que va a contrapelo de todo esto que tú planteas, uh-huh, de procesos de deshumanización sumamente violentos. Entonces, el sujeto negro, me parece que claramente sí, hay que tomar un partido y posicionarlo desde la experiencia violenta que lo constituye como sujeto. Pero también nosotros como investigadores, no negros, ¿no es cierto?, observadores del fenómeno negro, estamos ejerciendo juicios que son deshumanizantes sobre sujetos que han ejercido, como diría un historiador, o como diría un historiador peruano, que han sido agentes de su propia libertad. Entonces, eso no podemos, me parece que el foco hay que mantenerlo claro, tanto para la producción historiográfica como para la, el análisis sociológico y el empoderamiento identitario de una noción afrochilena, ¿no? Sí, muy bien. Eso. Sí, sobre tu pregunta, bueno, aquí voy a entrar por el concepto de clase, porque en realidad nos encontramos con sujetos muy pobres. No les dan trabajo salvo, por ejemplo, son cargadores, y ahí ocurren unas escenas bien, a propósito de la esclavitud, unas escenas bien increíbles, ¿no? Alguien que llega, eso lo vi yo un día, y dice, bueno, ¿y cuánto vale el lote?, ¿no? Entonces tú dices, bueno, la cuestión del tiempo, la cuestión de la memoria, la cuestión de la historia, que hay que desarmar también en esa linealidad que tiene, lo encontramos de nuevo en que alguien pregunta cuánto vale un lote. Y efectivamente ahí la gente comienza a preguntarse, bueno, ¿cómo lo hacemos para poner un precio, no? Porque es un lote con un precio, es decir, es la compra de esa fuerza de trabajo. Entonces, en ese contexto, yo diría que hay muchas mezclas, porque tú me preguntabas por las otavaleñas, sobre todo las otavaleñas están en un lugar muy complicado. Yo creo que de todos los migrantes que yo he visto, es la gente que he visto más sola, ¿no? Son mujeres, se visten con sus vestidos típicos, han sido muy maltratadas, están en la calle, les quitan las cosas, son producto de risa, ¿no? Y la gente no sabe muy bien quiénes son, ¿no? Las intenta identificar y no puede, y eso nosotros hacemos mucha observación, ¿no?, de corporalidad. Entonces la gente que está mirando trata de buscar quiénes son, y como no encuentra dónde encasillarla, las trata muy mal. Sin embargo, en general, de lo que hemos visto en la investigación, por lo tanto tiene ese lugar solamente, cuando se trata de trabajo, hay mucha solidaridad de clase, pero no sé si le puedo llamar de clase, pero mucha solidaridad inmigrante para encontrar trabajo o para repartirse ciertos trabajos entre inmigrantes negros, ¿no?, o muy pobres, en donde puede haber peruanos también algunos. Sin embargo, eso también se corrompe rápidamente. Y, por ejemplo, hemos visto arriendos o subarriendos de piezas miserables o de pedazos de corredores por los peruanos, que ya han aprendido un poco cómo moverse, ¿no? Es como los coyotes en el norte, gente del norte, son pueblos originarios también. Los que trabajan como coyotes, permitiéndoles pasar en unos pasos horrorosos que muchas veces, donde les roban absolutamente todo, violan también mercado sexual para poderlo hacer pasar, y nos encontramos de nuevo con esa suerte de miserabilismo en los lugares más terribles de la desesperanza. Entonces, incurre lo uno y lo otro, en realidad. Yo le quería preguntar,
Complicado. Sí, pensar, digamos, el concepto de Rorty, que yo lo he visto, digamos, con la discusión con Habermas. También, a ver, personalmente, creo que está pensado en términos super europeos, eurocéntricos, que difícilmente se pueden aplicar, es como políticas bondadosas entre todos iguales. O sea, como si uno tuviese que calificar categorialmente. Digamos, claro, efectivamente uno podría decir también de que están los seres, los sujetos están dañados por igual, o pueden ser potencialmente dañados por igual. Con esas categorías. Pensar ahí esa cuestión, yo creo que es súper compleja en el contexto latinoamericano. O sea, porque y ahí estoy pensando con la idea de como un colonialismo interno, digamos, o las marcas que hacemos, digamos, con términos como categorías de clase, de género, digamos, vemos como, o sea, no podemos ponderar cuál es más pesada con cuál, tampoco, digamos, o qué pesa más, o quién está más dañado, por así ponerlo, para ir sumándole cargas, digamos, o quién es, qué sujeto puede hablar o debe hablar. O sea, es porque es indígena o afrodescendiente, mujer, explotado, digamos, si seguimos sumando marcas, ¿hasta dónde llegamos, digamos? O sea, y ahí mismo conecto con la idea de también de, si es posible, digamos, la idea de una amistad, o en términos políticos. No sé, yo creo que, o sea, siguiendo, digamos, con la misma cita que puse de Nancy, resulta como imposible, digamos, es la imposibilidad misma de esa amistad, digamos, y de nuevo, sobre sujetos iguales y esa amistad, digamos, política fraterna, digamos que también está anclado en los inicios de la modernidad, pero también es una modernidad europea, mientras el resto del todo el mundo se mataba. O sea, también está uno podría decir, digamos, de lo que yo expuse, es que el concepto de amistad entendido como desde Europa es súper restringido históricamente a un contexto concreto y específico que es chiquitito. Entonces, que es lo que era Europa, digamos, en el siglo XVII, ¿no? 1600. Entonces, y ahora, digamos, tratar de pensar eso, yo ahí en ese sentido soy, ahí sigo bien a Nancy, digamos, que es la imposibilidad de el extranjero, siempre siempre son extranjeros, siempre hay, es algo ajeno, hay ajenidad, como lo tradujeron el término al, que me parece un término muy, digamos, que da a entender mucho más que, por ejemplo, que enajenado.
que podía haber sido también una, pero la que algo ajeno es ajenidad para todos, digamos, es una relación de ajenidad. Digo, no solamente el extranjero es ajeno, sino que el extranjero también nos reconoce como ajeno a nosotros. Digamos, y ahora con respecto a las políticas públicas, yo creo que hay un tema mucho más complejo y amplio, digamos, cómo hacemos política pública a través de la diferencia, digamos, tratar de, o sea, si hay algo de que podemos hablar de la diferencia, es que no se deja captar, digamos, siempre va a buscar esa diferencia, siempre va a ser algo diferido, digamos, en términos de lesiano. Y la política pública va a ser todo lo contrario, va a intentar homogenizar algo y siempre va a dejar algo fuera, por eso mismo siempre, o sea, vamos a incluir a unos para sacar a otros, para ir sacando a otros, digamos, y vamos a seguir incluyendo y otros van a ir quedando fuera o no se van a sentir parte de ese todo. Yo creo que ahí hay una cierta imposibilidad también de, o sea, ¿cómo lo hacemos política pública? No, ahí la verdad no tengo idea cómo hacerse cargo de eso. Sí, yo quería decir que, bueno, nosotros una de las cosas que más trabajamos para hablar de esto al Estado. Este es un Estado que abandona, los tiene absolutamente abandonados. O sea, yo parto diciendo que no creo que exista ninguna posibilidad de política pública. Igual en el seminario que hicimos, que fue bastante grande, sobre el racismo, entregamos 60 recomendaciones para la nueva ley, y ahí está la ley. Y inventaron que la iban a sacar ahora. Los inmigrantes tienen la ley de 1975 bajo un decreto que estuvo pensado en el año 75 por Pinochet en un sentido de emigración, es decir, para que no volvieran los subversivos, revoltosos y no sé qué. No les interesan al Estado, les interesan al mercado, como mano de obra, barata, ¿no? Eso por un lado. Sobre este abandono del Estado, que lo tenemos en varios autores, ¿no? Yo también lo vinculo al concepto de hospitalidad que trabaja Derrida por ahí, ¿no? En que este huésped, que tendría que ser un huésped, siguiendo la canción del forastero de nuevo, como todo huésped, dura muy poco en tanto huésped. Se transforma en algo hostil, que tiene que ver con ese librito chico de Derrida donde trabaja la cuestión de la hospitalidad y habla de esto, ¿no? Es lo insoportable de ese extranjero para este lugar, sobre todo inmigrante, ¿no? Soportable y obviamente muy interesante, mientras más irregular es y mientras más ilegal es, muy interesante como un sujeto a explotar al más bajo precio. En Chile hoy día hay fenómenos de trata y uno de ellos, de Frafra, salieron todos libres y perdieron el juicio. Porque yo he estado metida en esos juicios, todos libres, no había trata, había solamente algunas cosas incómodas, no dormían bien, pero los habían traído en un paquete de gente. Hay tráfico, y mientras este mercado nuestro siga siendo como es, va a haber más todavía, porque no se va a tratar solamente de inmigrantes negros, caribeños, centroamericanos o latinoamericanos, sino de africanos que ya están comenzando a llegar por la pobreza que hay allá, y este Chile que aparece triunfador y donde se puede ganar un poco más de plata. Entonces, yo diría que no hay, yo siempre hablo de la imposible integración. Eso no existe, no va a haber integración. Y sobre el concepto de vulnerabilidad, yo trato de hacerlo pedazo, son los conceptos de las políticas públicas como vulnerabilidad, menor y todas esas cuestiones que en realidad no sirven mucho y que son unas cosas pseudocientíficas, porque hoy día todo el mundo aparece vulnerable, es como, diríamos, bueno, hay una cantidad de conceptos maravillosos con los que uno se encuentra en estos días. Pero pienso que efectivamente, y en eso usted tiene razón, se van a insertar algunos, pues. Los que se portan bien, ¿no? Los que van a participar en el armado de ciertas leyes. Los que se van a acercar. O sea, en Francia, la ministra de la inmigración era un inmigrante. Eso es integración. Donde entonces va a ser la misma
que va a inventar las leyes para reprimir a su propia gente. Y eso no es nada extraño, eso siempre ha funcionado así. Lo demuestra hoy día el Partido Comunista, los socialistas, y lo que ha pasado con nuestros compañeros en huelga de hambre, muriéndose después de haber combatido para el 11 de septiembre. Entonces, creo que por donde lo veamos, efectivamente van a estar los buenos y los malos, ¿no? Y por lo tanto, como los malos son muchos, porque aunque no reclamen mucho, meten mucho ruido, comen haciendo ruido, comen demasiado, tienen unos cuerpos insoportables, estoy hablando de las entrevistas, ¿no? Pienso en gente que me decía, pero ¿te das cuenta el cuerpo que tienen? ¿Cómo se les ocurre llegar con ese cuerpo y pasearse por delante de nosotros, ¿no? Y además se visten de flúo y tienen esas cosas apretadas que muestran todo lo que tienen y nos vienen a robar los maridos. O sea, todo esto que cuento son entrevistas. Nos roban el trabajo, nos roban los maridos, nos invaden, no tenemos dónde vivir. Nadie quiere vivir en las casas de vergüenza de Independencia, en pedazos de corredores arrendados, 2 metros cuadrados para poner un pedazo de cama. Así viven, con sus niños. Entonces, estamos frente a un proceso de crueldad y de barbarie, tanto del Estado chileno y sus instituciones, como de una sociedad que se hace la loca frente a esto, ¿no? Y que, sin embargo, los goza. Porque, pucha, que les gusta bailar con ellos. También vamos a esos lugares y los martes femeninos. Yo entrevistaba a los vedetos haitianos, donde las mujeres dueñas de casa los lamen, porque se vuelven locas, donde ellos tienen que arrancarse, porque los hieren en sus partes íntimas. Eso somos, esa mezcla maravillosa en donde efectivamente estos cuerpos traen completamente deshumanizado ese vínculo de odio y deseo. Entonces, en ese contexto, sí, políticas públicas van a haber, y eso están haciendo cada vez más. Algunas cosas sirven, es decir, ahora ya no se están muriendo tanto los niños porque están obligados a atenderlos, aunque no tengan papeles. Pero como la persona de la ventanilla no conoce la disposición que hace pocos días salió, no lo atiende porque es negro. No lo atiende porque no tiene papeles, y en los jardines infantiles hace muy poco se sacó el letrero que decía afuera: solamente usted puede entrar a este jardín si tiene una pieza, o sea, si tiene carnet de identidad y papel de antecedente. Entonces dejaba afuera a un montón de gente que no podía ingresar con sus niños. O sea, bueno, eso somos, disculpen, pero eso somos, vergonzosamente. ¿No? Con esa cerramos. Yo quería preguntar más bien otra cara más amable acerca de esta investigación de este año, porque claro, ya nos queda bastante clara esta realidad dolorosa entre cuerpo, piel, hábitos, trabajo que va a ocupar este reparto, y ya está definido. Muchas gracias por su pregunta. Ay, eso, afortunadamente. Hay una gran organización en el Movimiento Acción Migrante que cada vez incluye más y más, porque mientras más va llegando, la gente se organiza. Cuando uno está solo en otro país, pasándolo como las WIFA, busca con quién juntarse y organizarse. Hay una gran capacidad de organización. Y cuando se suele ver algún grupo que recién se está armando, la gente llega y se organiza. O sea, hoy día, por ejemplo, en Quilicura, no es tan sencillo que un haitiano sea maltratado. Están organizados, están en conocimiento de leyes. Hay, diríamos, una cara muy potente y una organización muy rápida, por una parte. Pero también hay cosas muy buenas, tienen muy buenos medios de comunicación. Está el canal de televisión haitiano, ANI TV,
que es muy conocido, ¿no? Que entrevista no solamente a inmigrantes, sino a gente de la clase política, a gente del mercado, a supermercado. Y este canal de televisión, yo creo que ellos ni ellos mismos se dan cuenta del impacto que tienen en un país donde no hay prensa y donde los periodistas son cada vez más miserables, ¿no? Entonces, por dar algunos ejemplos, ¿no? Y luego traen consigo aquello que nos, digamos, que nos mantiene vinculados a quienes, bueno, yo soy inmigrante en otro lado, ¿no? Eufemísticamente se le llamó exiliado, no éramos inmigrantes para los franceses, para los suecos, para los alemanes, no hacían la diferencia entre si la persona venía por razones políticas o por razones económicas, ¿no? Esas diferencias las hacíamos nosotros estúpidamente. Siempre podemos ser inmigrantes en alguna parte, en nuestro propio país, ¿no? En los chilotes que parten a Puerto Montt y que son maltratados porque son chilotes, ¿no? En la gente de Punta Arenas versus otros pueblos. Me tocó ver también mucho maltrato de parte de los afrochilenos en el norte contra las colombianas, que no quieren parecerse por ningún motivo. O sea, están esas cosas terribles, pero hay. Yo creo, independientemente de la exotización de la comida, la música, el baile y no sé qué, para mí, por lo menos, que los conocía menos, son pueblos tremendamente acogedores, ¿no? Y eso de a poquito lo están metiendo acá, de cierto modo. Es muy difícil, además, en el barrio Brasil o Yungay, por donde yo vivo, no participar en clases de baile público en la calle y no bailar con ellos, ¿no? Y no tiene nada que ver con la exotización, tiene que ver con proyectos que hacen que la gente baile en la calle y la gente se empieza a sumar, ¿no? Por lo tanto, la parte positiva es muy grande. Lo que pasa es que a nosotros, ya sabiendo que no queremos hablar más de los inmigrantes porque ya están absolutamente diagnosticados, se sabe cuánto ganan, dónde viven, qué es lo que comen, qué es lo que desean, ya, fin. Ahora hay que trabajarnos a nosotros, ¿no? Y se dan cuenta cómo somos y funcionan para allá. Entonces hacen mercados, comercio, venta y se mueven por otro lado porque ya nos están conociendo en nuestras propias debilidades, yo diría. Y eso sí se está viendo cada vez más y eso es muy bueno. Porque, por ejemplo, son filas de chicos adolescentes para hacerse peinados tribales, ¿no? Y nadie más los hace mejor que un colombiano o un dominicano en una peluquería que pasa mucho rato, además de los peinados, para hacerle a usted unas uñas con diseños particulares. Es decir, por el cuerpo, de nuevo, están ganando aquello sobre lo fome que somos, diríamos. Como dicen ellos también, ¿no? Y nos están volviendo menos fome, ¿no? Incluso los colores están cambiando. Y los jeans tienen traste, ¿no? Y bueno, para mí ya no, pero a usted a lo mejor sí. Es decir, hay algo allí que está introduciéndose de una manera muy, muy particular y muy entretenida. Eso. Yo quisiera comentar una cosita chiquitita a propósito de algo que me parece, que no lo comenté mucho, pero me parece muy, muy, muy importante que tú planteas, que es la categoría de la marca, ¿no? De la marca visual. De alguna manera, esta misma categoría de marca la utilicé en un momento para pensar clasificaciones coloniales en el Brasil imperial, a partir de la representación de un artista francés, digamos, de los negros en el contexto de la esclavitud del Río de Janeiro. Y me parece que es interesante la noción de la marca, porque sitúa dos cosas muy importantes. La marca como factor de diferencia, que es un poco lo que hemos estado conversando y que fue lo que marcó, digamos, el tono del diálogo, que es la marca sobre el cuerpo, la marca del cuerpo o sobre el cuerpo, porque el cuerpo también se viste, ¿no? Y este es el tema también bien interesante con respecto a la ropa en la población, digamos, inmigrante contemporánea, porque la marca es huella de diferencia,
¿no es cierto? Pero la marca también es un factor de reconocimiento en la construcción de lo que hablaba en un momento, de las identidades. Y en ese sentido es bien particular, porque, y lo comento acá entre como que sujeto y objeto de estudio, porque tengo una posición bastante crítica con respecto al digamos, esta exotización que comento yo, pero no la exotización que el chileno ejerce sobre el inmigrante, sino la exotización a la que uno mismo como sujeto inmigrante se somete en el momento en que ingresa en un espacio que le es ajeno. En ese sentido, encontramos lo que hablaba la profesora, claramente agrupaciones no solamente organizadas políticamente, sino también organizadas, digamos, en función de la mantención de ciertas tradiciones o de costumbres nacionales de distintos países. Hay un ejemplo clarísimo, la Iglesia de los Inmigrantes o la Iglesia Italiana del Parque Bustamante, donde se realizan miles de actividades, desde la procesión de la Virgen de yo no sé dónde, hasta los caporales, la entrada del Gran Poder, etcétera, en un espacio, digamos, sacro que se reviste de una serie de actividades completamente, digamos, ajenas a ese espacio. Pero sí me parece como, no deja de ser problemático, ¿no es cierto?, que nos empecemos a reconocer dentro de esta misma exotización y después como inmigrantes, como mujeres colombianas o negros, estamos, o negros colombianos o lo que sea, estamos reclamando por ciertas exotizaciones ajenas, es decir, el problema de la prostitución, el problema del narcotráfico en Colombia, que es un problema que migra con el migrante, ¿cachai? Es la misma idea que existe, que se reproduce en Colombia, el negro como el mal hablado, como el inmundo, como el sucio, como el pobre, el indígena, como el patirrajado, dirían en Colombia, llega acá y se siguen reproduciendo esos imaginarios desde la peyorización, pero también desde la, digamos, exageración de ciertos rasgos de la identidad nacional. Entonces los colombianos de poncho, de sombrero volteado, los peruanos desde la comida, y uno mismo entra en esos problemas. Y me parece bien interesante en ese sentido la marca como categoría para pensar esta especie de diálogo que se produce en el contexto del fenómeno migratorio. Bien. Bueno, interesantísimo la verdad. Agradecerle a María Emilia, a Dina y a Rodolfo, amigos ya del RIF, y Rodolfo como integrante ahí, ¿no? Agradecer a todos ustedes por la presencia y por los comentarios y preguntas. Así que nos vemos en agosto en el próximo diálogo filosófico.